What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Para mí, porque voy a poder andar nuevamente y va a poder sentir, como quien dice, libre, pues, de trabajar, de seguir echándole para adelante, como dice uno. Y nada, no queda más que agradecer. Sí, ya. No queda más que agradecer. Y bueno, la recomendación que hago es no agarrar el tren, ¿verdad? Una persona muy ágil, muy todo, pero intentar agarrar el tren a 80, 90 kilómetros por hora, que a veces sale de ahí, de la estación cansa, es duro, pues. Y la recomendación es que no lo agarren. Fíjense en mí, pues. He sufrido mucho, he llorado mucho, he pasado... Gracias a Dios no tanto trabajo ahora porque estoy acá en esta casa. Tenemos que valorar eso, ¿verdad? ¿En sentido de qué? De que están las tres comidas, están las meriendas, hay doctores, hay medicina, hay de todo un poco, ¿sí? Entonces el llamado es a conciencia de que no se desespere, mantengan la calma. Es peor que le llegue a pasar un accidente así, un brazo, una pierna, o hasta peor, pues, perder la vida. O sea, es algo delicado, pues. Entonces yo intentando agarrar el tren por el desespero de que no me agarraran migración, de que llegar más rápido, ahorrar dinero, me pasó el accidente. El cuarto es 17 días en el hospital. Me operaron dos veces. Y, o sea, no se lo deseo a nadie, es lo peor del mundo. Y bueno, nada, aquí me siento contento y agradecido con todos los que ya no están, con los que están, con los que colaboraron de León. ¿Cómo se llama? Amigas de Cintia. Amigas de Cintia, Andrea, Valentina, Beto, Poli, o sea, la madre Yeri, el padre Marco,
Araceli, o sea, Cristian Cárcamo. Entonces tengo que agradecerle a muchas personas, a todos, pues, por esta gran colaboración y esta gran oportunidad de que me van a volver a hacer caminar ustedes mismos, pues, la población de acá de la Casa del Migrante. Y eso no tengo con qué pagarlo, de verdad. Agradecido toda la vida y le juro que mi promesa ha sido siempre esta y la voy a decir, pues, para que no se me olviden que he grabado. El día que yo tenga mi prótesis y empiece a trabajar, un porcentaje de mi sueldo va a ser para esta casa. Por agradecimiento. Tenemos en digital, cuenta de banco, y lo tenemos en efectivo, 5,000 pesos de premio por 100 pesitos que invirtieron en esta noble causa. Entonces, agradecido y mucha suerte a todos. Vamos a ver quién se lo gana. Y bueno, para eso vamos a solicitar una mano de una niña. Vení, mi hijita. ¿No quieres? A ver, ya viene acá el niño. A ver, aquí, espérame aquí. Aquí. Ey. Vamos a sacar tres boletos y esos no van a ganar. A ver, vas a sacar tú uno. Y se lo das a Álvaro, digo, a Cristian, para que nos diga quién no va a ganar. Dáselo a Cristian. Allá, Cristian. Bueno, la persona que no va a ganar se llama se llama Cabrera Escobedo, Paseo de las Flores, 149, San Luis de Potosí. Mete la mano. Bueno, este tampoco ganó, señores. Se llama Lorena Córdoba, de León.
van a tener que ver en la vida de Cristian. No nos ganamos los 5,000 pesos, pero sí nos ganamos el cariño y la recompensa de Dios por haber ayudado. A Valentina, que nos ayudó mucho con su familia, a la mamá, al papá, al arquitecto, Andrea Fonte. Gracias, Andrea, a tu familia. Gracias a todos, a Cintia, a todas las señoras que vienen los miércoles aquí a divertir un poco a la población. Gracias, gracias al consulado de Guatemala. Gracias a todos los que compraron boleto y a todos los que ya están en Estados Unidos y los que todavía siguen aquí. Gracias. Dios les bendiga a todos.